Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos con el Tour de Francia de Joaquim Rodríguez y el resto de compañeros de Katiusa. Y ojo, porque toca etapa de montaña, montaña de la buena. Creo que voy a intentar escaparme con Christoph, así para coger el sprint intermedio y asegurármelo. Y también arreglar un poco lo que dije ayer, porque la lié mucho. Ahí soy un gafe, soy un auténtico gafe. Siempre que digo algo, sube el pan. Vamos, 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 Christoph, ya has conseguido el sprint intermedio y bueno, ya si te descuelgas no pasa nada. Y eso que decía al principio del vídeo, tiene guasa, ¿no? Que justo ayer dije en el vídeo, ¿no? Que veía muy difícil que Christoph ganara una etapa en el Tour de Francia. Y justo el mismo día que lo digo, va y gana. O sea, es que esto es espectacularmente lamentable, ¿eh? Podéis usar, ¿no?, esta información justo al contrario, ¿no?, de lo que digo para enriqueceros, no, no me importa. Podéis incluso decirme el dinero que habéis ganado apostando a lo contrario que digo. Y bueno, es muy fuerte, ¿eh?, lo de Sagan, porque la verdad es que no es solo, ¿no?, cosa de este año, que hace muchos segundos puestos. Yo recuerdo ya también algún otro año que le pasaba, le costaba ahí ganar la etapa. Yo creo que es cosa de la juventud, porque muchas veces cuando está metido en el sprint, o no llega o se queda corto, siempre le pasa lo mismo, o le remontan en el último momento, o justo no llega y le faltan 10 metros, como le pasó ayer. Y bueno, Dani Moreno está petado, no, no voy a usar el gel amarillo, porque ya casi hemos llegado arriba del todo, y sería un poquito malgastarlo. Así que voy a ir aquí con Purito para coger los puntos de la montaña. Y a ver si Dani Moreno queda segundo, aunque va a estar difícil. Y bueno, yo voy señalando ahí a la gente. Venga. Que coman. Vale, mira, Basso. Mira, Basso. En el último momento, atacado, en los últimos metros. Se ha marcado ahí un Thomas Voeckler en toda regla. Ahí para rascar esos puntitos. Y bueno, ese dinero, ¿no? Ese dinero. Y bueno, ahora aquí con Dani Moreno voy a intentar recuperar. Si consigo coger alguna rueda, que no puedo, me están troleando aquí. Voy de lado a lado con el cuadrado intentando coger alguna ruedecilla. Venga, la de Krausiger. O la de Purito. Venga, ahora. No, no, no coge la rueda, ¿qué pasa? ¿Es porque está muy cansado o qué? No tiene sentido, no tiene sentido. No, porque en otras etapas he estado cansado y cogía ruedas. A ver. Bueno, por ahí está Rui Costa. Aquí tenemos ahora mismo otra troleada de Cianide. Cianide's Dream, el sueño de Cianide. Curvas Cianide, escala Cianide. Vamos, vamos. Bueno, viene ahora la ascensión final, ¿eh? Vamos a intentar ganar con Joaquim, que no debería de ser muy difícil. Y con Dani Moreno, pues intentar no perder mucho tiempo. Es espectacular el calor que está haciendo estos días, ¿eh? Es espectacular. La gente de Levante o la gente de Andalucía tiene que estar flipándolo. Bueno, y la gente también del norte. Porque ayer vi en las noticias que en Bilbao también se superaban los 30 grados. Y con mucho viento. Ostras, ostras, que me voy, que me voy. Ahí ya me estaba flipando, como habéis visto. Digo, ostras, que me escapo. Que me escapo, pero bueno, lo que hago es poner la posición aerodinámica para recuperar energía, ¿no? Venga, frena, frena. Igual tener el plato grande metido en la bajada es mejor. Y vas haciendo posición aerodinámica. Y cuando ves que te frenas, pues aceleras con el plato grande ya puesto. Bueno, eso son cosas que se pueden ir probando. La verdad es que este juego sí mejora. Mejora el cosas del 2013. Pero hay otras cuantas cosas que siguen estando mal, igual que en el juego del 2013. Y bueno, aquí ya justo. Esto lo hacen mucho, ¿eh? En este juego. Te meten una curva. Y a partir de esa curva, justo se acaba el descenso. Y luego te meten otra curva. Y justo a partir de ahí empieza el ascenso. Bueno, Purito, que siga los ataques. Y aquí con Dani Moreno intento que no se me vayan mucho. Pero bueno, se están chetando. Spilak, llévame. Llévame adelante. Vale, ya han parado. Contraataca Mollema, no. Ahí hay un BMC. Este será Cadel Evans, posiblemente. Digo yo, ¿no? O TJ, será TJ a lo mejor. TJ Van Garderen. Spilak sufriendo. Y Dani Moreno también. Bueno, las hostilidades, ¿cómo están? Justo antes de empezar la última ascensión. Este es Nibali.
Rui Costa, Valverde, Contador, Kwiatkowski. Vamos a ver si era TJ. Si era TJ. Ahora por aquí ataca Roland. Roland. Bueno, hizo. Perdón. Roland hizo buen giro de Italia, pero. Igual está cansado por el giro. Pero lleva un par de ediciones del Tour de Francia flojitas, ¿eh? ¿Qué haces, Spilak? Spilak, tío, que me matas. Pero Spilak, suéltate. ¿Pero qué haces, loco? Fuera, fuera. Fuera. From. From. Joder. Y dale con From. Bueno, aquí justo empieza ya la subida, ¿no? Sí. Vale, aquí con calma. Spilak, bien. Aún te queda barra. Vale, vamos a ir controlando así un poquito la carrera. Que somos los líderes. Ahí Purito, que se estaba cogiendo algo. Puede que estuviera pillando una barrita energética. O un gel para preparar el ataque. No, el gel no. Porque no se lo he dado yo. Bueno, deja ya de hacer el tonto, Vegel. Nos centramos. Vamos. Por cierto, con esta maldición que tengo yo, de que siempre que digo algo pasa lo contrario y justo ipso facto en el momento, igual podría utilizarlo para el beneficio, ¿no? Yo creo que hoy Nibali va a ganar. Nibali va a ganar la etapa y va a decidir el Tour hoy mismo. ¿Eh? ¿Lo pilláis o qué? Hoy Nibali gana, decide el Tour. Y nada, y ya está, y ha ganado. Ya veréis, ¿eh? Ya veréis a ver qué pasa. Vale, bueno, ascensión larga, ¿eh? Técnicamente no ha empezado todavía. Que estamos en ligeras cuestas ahí de valle. Vale. Controlando un poquito cómo está la carrera ahora mismo. Con calma, en cualquier momento me van a atacar. Por cierto, Beñatin Chausti. ¿Qué os parece? No sé, buen ciclista, hizo muy buen Giro de Italia. El año pasado fue, ¿no? Hizo muy buen Giro de Italia. Lo que pasa es que, no sé, yo creo que todos estos ciclistas como Inchausti, Antón, Gorka Izaguirre, no sé, como que pierden, ¿no? Como gregarios. Es mi opinión, ¿no? Ahora mismo Beñat es que no se le ve nada casi, ¿eh? Se supone que está trabajando ahí para Valverde, pero no sé, es mi opinión. Y bueno, esto empieza ya, ¿no? Queda un kilometrito y empezamos ya la subida. Subida larga. Poco viento hace. Vale. Tenemos por aquí detrás la carrera controlada. Christoph ya tiene casi ganado aquí el mayor de la regularidad. Y bueno, empiezan ya los ataques. Ahí está Nibali, le sigue Purito fácil. Yo estoy aquí gestionando de momento con Dani Moreno, subiendo a plato grande. Ahí reventando a Spilak. Vale, Spilak. Vamos. Este es Roland. Ahí está Froome. Cerrando el grupo, Barguil. Cadel Evans, mira Cadel Evans. Frank Schleck. Jakob Fuglsang. Bueno, ya me estoy quedando. Aquí están sprintando todos. Yo es que estoy intentando no sprintar, no atacar, digamos. Aunque sea con el plato pequeño, pero no quiero atacar. Bueno, ahí veo a Purito que se ha soltado un poco. Purito, sígueles, tío. Vale, se han juntado. Venga, Purito. Intenta contraatacar. Bueno, aquí con Dani Moreno estoy sufriendo bastante. Tengo que ir a mi ritmo. Aunque, bueno, aún me queda el gel. Spilak ya lo adelanto. Spilak está petado. Que se quede. Vale, aquí tenemos un grupito. Rui Costa que ataca. Voy a ponerlo, ¿no? Ahora mismo como están por delante, pero... Yo creo que más o menos ahí Purito, con las órdenes que le vaya dando y eso, se va defendiendo. Y no quiero perder demasiado tiempo aquí con el madrileño. Luego lo pongo de todas formas a Joaquín. Mira, Spilak aquí sigue esforzándose, pero nada, ya se ha quedado totalmente bloqueado. Le ha dado el tío del mazo. Quítate, tío, que me está frenando. Estaba frenando ahí. Kiserlowski, Van Basso. Madre mía, Basso. Bueno, Cadel Evans, por ahí parece que va a haber una caída y todo. Yo ya me pongo a comer algo. Purito también, yo creo. Okay,
O todavía no, voy a ponerle que siga los ataques, sí. Todavía no, apurito. Horner. Perot. ¿Este quién es? Krausiger. Aquí están ya las segundas espadas. Bueno, y Roland. Segundas espadas y Roland. Rui Costa también está aquí. Vale. Kwiatkowski, que como petó el otro día Kwiatkowski, Tony Martin además me lo preguntó a alguien, que me parecía. Me parece un ciclista espectacular, increíble Tony Martin, porque es que es mucho más, ¿no? Que un buen contrarrelojista, bueno, un buen contrarrelojista no, un muy buen contrarrelojista, el mejor del momento. Y aparte ofrece unas cosas, como nos enseñó en la Vuelta a España. En la Vuelta a España, madre mía, la etapa que se hizo. Bueno, y aquí en el Tour también, las dos que se hizo seguidas. Si veis que la voz como que se me va un poquito, es porque estamos en la calle a 40 grados y estoy en casa con el aire acondicionado y se me va. Se me va un poquillo el hilillo de voz. Y bueno, ahí delante están los chetos. No, no sé yo si llegaremos a los escapados. Puede ser que sí, porque todavía queda mucha etapa. Bueno, TJ que ataca. Intento aquí un poquito seguir rueda. Sin atacar yo. Ahí gestionando el esfuerzo. Es que queda mucho todavía. Este puerto se hace duro. Mira, mira, Rui Costa. Rui Costa petado. Ha petado ya el portugués. Roland. Que intenta lanzarse. Vamos a ver si puedo seguir un poquito a Mollema. Al tulipán. También ha petado. Fíjate, fíjate. También ha petado ahí Roland. Pero ¿qué hacéis, locos? Estáis petando todos. Uf, parece que estoy cerca del grupito, de los favoritos, pero esa distancia es terrible, es mucha. Pero bueno, parece que me voy acercando. Parece que sí, venga, un esfuerzo más. Un esfuerzo más. A ver si puedo coger aquí la rueda del BMC. De TJ. De TJ, vamos, vamos. Venga, va, ya menos de 10 kilómetros para llegar a meta. Aquí sí que se está haciendo más o menos duro este puerto. Yo creo que es que con que bajaran un pelín la escala, si están 1.5, 1.4, la sensación cambiaría muchísimo en montaña, pero muchísimo. Mucho. Un 20% menos de velocidad en la escala. En esta subida se notaría muchísimo, mucho. Vamos. Vale. Bueno, Purito se le ve fuerte delante, Se le ve fuerte. Yo voy a coger ya a Mollema y a TJ, que son mejores escaladores que yo. Está haciendo buena etapa aquí gestionando el esfuerzo Dani Moreno. Lo que pasa es que quedan aún bastantes kilómetros. Y de barra amarilla voy chunguero. Aquí lo ideal sería coger rueda de estos, pero sí, si cojo rueda voy a perder también mucha barra. Van fuertes, sí. Bueno, cogemos cadáveres. Lemebel. Lemebel que parece que no va a seguir en Cofidis. Parece. Coppel parece que tampoco va a seguir. perdón. Hombre, gente que cobra bastante, dentro del equipo. Y bueno, creo que van a intentar, ¿no? Fichar alguna estrella, Cofidis. Ese creo que es su objetivo, ¿no? Además lo dijeron el otro día en la tele. Quieren quitarse un par de hombres que cobren bastante e intentar fichar a alguien grande. Bueno, grande, alguien representativo. Bueno, yo creo que aquí estamos ahora mismo en la realidad de Dani Moreno. En este mini grupeto. Y sufriendo, ¿eh? Estoy además sufriendo bastante para que no se me vayan. Vale, Nibali y Purito están ahí bien. 5 kilómetros para meta. Ya se me han escapado bastante. Vale. Spilak. Es que quiero que los miembros del equipo pues que estén lo más arriba posibles. Lo más arriba posible, por eso los estoy gestionando así. Mikel Nieve, parece que va a ganar la etapa, Mikel Nieve. Y Tendam ahí, bueno, está a 10 segundos. Y aquí cogiendo más cadáveres. Un hombre de loto, parece. Vale,
Vale. Vamos. ¿Este quién es? De Klerk. De Klerk. Uitendam. Uitendam que le puede aguar la fiesta a Mikel Nieve. Alex de Euskaltel. 3 kilómetros para meta, 3 kilómetros para meta. Es que con Purito, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque es que con Purito puedo ganar. Puedo ganar fácil. El tour me da la sensación. Entonces, un objetivo que tengo es, pues con Dani Moreno, ver hasta dónde a lo mejor podría llegar. Bueno, 2 kilómetros, 2 kilómetros. Con Purito al final está claro que no va a ganar la etapa. Luego no, no van a llegar ni de coña. Había gente bastante buena ahí delante, como Mikel Nieve y eso. Nada, 2 minutos. Están a 2 minutos. Valverde se ha descolgado solo, además. Purito, atacar, ¿no? Atacar, venga. Vale, y llega el último kilómetro. Llegamos al último kilómetro. Estoy aquí bastante concentrado dando las órdenes y eso ahora mismo. Y bueno, en otra etapa que sea más propicia, sí que intentaremos ganarla con Joaquim. Aquí me está atacando TJ, pero bueno, Dani Moreno tiene bastante chicha. Hay aceleración. Y además estas rampas nos favorecen, pero llegaba más entero. Llegaba más entero Mollema, que nos ha adelantado sobre la línea. Y bueno, vamos a ver cómo estaba al final la cosa. Ha ganado Mikel Nieve, Tendam, Maika, la cabra Maika, Aru, Elizonde. Y bueno, a ver si hemos sacado algo de distancia a contador. Hemos quedado al final sextos en la etapa. La fuga había cogido mucha distancia. Y bueno, decimotercero, Dani Moreno. Decimotercero está muy bien. Y eso que habían ahí 5, 6. 6 escapados que iban por delante. O sea que realmente es como si hubiéramos hecho un top 6 o un top 7 en la etapa, más o menos. Que era etapa dura, ¿eh? Con una extensión final bastante larga. Bueno, aquí van llegando poco a poco los ciclistas. Madre mía. Vaya rosario. Vaya rosario de corredores. Por cierto, tengo también bastante adelantado el tour que estoy haciendo de los chetos. Ese tour de Movistar para intentar ganarlo todo. Y bueno, es que es fácil el juego, es fácil. Pero si juegas con un equipo intentando meter a los dos en el podium primero y segundo, pues hombre, se complica un poquito más. Sobre todo por el tema de la escala, ¿no? Porque pasa todo muy rápido. Tienes que dejar órdenes muy concretas puestas, como seguir los ataques o cosas así. Porque me pasó en una etapa que iba yo con Alejandro Valverde. Y bueno, justo detrás con los favoritos estaba Nairo Quintana. Y no le puse seguir ataques. Y estaba en bajada, en descenso. Y no le puse seguir ataques. Le puse seguir rueda. Y bueno, Nibali se ve que atacó en el descenso y se lió parda. Y perdí 1 minuto ahí casi con Nairo Quintana. Luego cogí a Nairo para intentar recuperar. Y nada, bueno, recuperé algo. Pero al final perdí casi 1 minuto. Si no llego a darme cuenta, hubiera perdido dos. Pero bueno, el juego es fácil. Es lo que es. Y vamos a ver cómo está esto. Lo salvo aquí en un momentito. Vamos. Atentos a eso que he dicho, ¿eh? Nibali gana la etapa y deja decidido el tour. Bueno, Spilak 31º. Bueno, Rui Costa está haciendo un pedazo de tour aquí, ¿eh? Seguro, seguro que se va a convertir para poder disputar rondas de 3 semanas. Y seguro que lo va a hacer bien. Y vale, en la general, sextos, mira. Sextos ahora con Dani Moreno. Es que fijaros la diferencia, ¿eh? Más de 3 minutos que estoy sacando con Purito. Uf, tampoco me interesa, ¿no? Sacar 10 minutos, ¿no? Al final del tour. Ahora me interesa más. Intentar progresar, ¿no? Con el madrileño. Ahí vemos las clasificaciones de todos los de mi equipo. Vicioso, fantástico, ¿eh? Ángel Vicioso está haciendo un tour espectacular y bueno, intentaré ganar otra etapa con él, ¿eh?
Y bueno, yo lo voy a dejar aquí por hoy. Adiós, adiós. Hasta luego. Chao, chao. Portaros bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y like si os gusta el ciclismo. Hasta luego.